Thank you.
de tal manera que lo estaban observando. Hoy, para evitar la ciudadanía, se trae la principal. Nos pedimos que siempre consulta su convenio. Al igual que hoy lo estamos haciendo, tomando los recursos de la familia, de los ciudadanos, y solamente reclamamos de sus manos lo que ellos nos pagan. De esta manera, conservamos nuestras condiciones de orden, de armonía, con el respeto que todos los invitados les tienen celebrante, cristianos y invitados para la celebración de esta parte. Quedamos muy disfrutando de esta nueva tradición, tal y como nos duele ahora. Ahí estamos viendo cómo nos reparten las colaciones, el dulce tradicional de la confitería mexicana. En un momento más, pero en un momento más también les estarán haciendo llegar los cacayates, que también por lo general se arrojan en bolsitas para que todos los cachemos. Y con la marca de la tradición, siempre que se hace un premio, tres grandes elementos se deben repartir en canasta. Ahora, parte de los elementos comerciales que servían otros pueblos originarios, la cantería formaba parte de las actividades cotidianas de todos los pueblos. No fue la excepción de todo el pasado. Hoy en canasta, thank you.
Thank you.
¿Para qué? ¿Cómo es? ¿Me dan permiso de hacer una toma? ¿Me dan permiso de hacer una toma? ¿Me dan permiso? 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 Mira, doña Arcelia es la promotora principal de la familia para realizar este papaqui. Con este ya es el tercer año que llevamos a cabo y pues ojalá y podamos seguir en los años que vienen realizándolo. Es una participación familiar la que nosotros hacemos para que se lleve a cabo este papaqui. Mira, estamos en vivo y en directo para todos los nochitlenses de Estados Unidos y México. Gracias. ¿Los videos los vienes o los...?
Estamos en vivo y en directo para el Ayuntamiento de Nochitlán. Después le digo. Con permiso. Vamos a tocar acá. Adelante los tambores. Échale garriga. Una vez, no, porque ya estoy colgando. Que suene. Una vez que termine la lluvia de naranjas, les invitamos a todos los asistentes a este papatio, que formemos una valla, que podamos ir recibiendo un vasito de tocino o un jarito de tocino, seguro que la familia seguramente tenga bien compartir con nosotros esta tarde noche. Y comentarles que preparar un tocino es una tarea que lleva mucho tiempo, la cual se invierte muchas horas de trabajo. Este primero es el enfermado de maíz, especialmente tiene que ser de una mañana a la que nos presenta el trabajo con el maíz y sencillo. Este maíz, el maíz electorado, se puede hacer algún material que permita que termine con la oscuridad para que no genere clorofila y no se ponga verde. No vaya a amargar todo el mundo con la clorofila también para preparar el tejido. Una vez que la cerrada se lleva al molino, la persona de la casa del celebrante, ya que se el grupo de mujeres, la gran visión del poder, puede que se lleva el molino, la pasa por cerrar el molino. Una vez que la persona del agua, hoy se deja sobre el centro sin trabajo y lo que hay que estar en la casa de la campaña. Y en el último día, el presidente
Thank you.
está bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Gracias!